¿Qué pensás, chica? ¿Era Montoro o qué? ¡Hala! ¡Antes de ir! ¿Cómo es? Camariñas, esto vir por detrás así en Telecinco xa non xo deixan facer sequera. Xa, pero... Por eso estuve metido, xa, cara, ya tendo o teu, anda. Sí, porque lle darme dor de facenda por este fumur detrás, como van eles. Que no, camariñas, que no, tú non sabes quen está no pueblo. Non sabes o que pasou. No, non sei nada. O que pasa é que notas eche moito que lle termino as inspeccións. Mira, mira, mira. Que pasou? Mira. Ai, Dios mío. Sales dunha teta en plena actuación en Carballo a Pili Pampín. Non, nada, nada. Pero vamos a ver. Mira a foto. Mira a foto. Que non, menón, a outra página. ¡A otra página ahí! ¡Ah, aquí! ¡Esta! ¿Qué pongo aquí? Atilano Cienfuegos, apodado El Diablo, visita su villa natal en Galicia. El Diablo, famoso narcotraficante mexicano. Este es... Mató más gente que un disco dale su vago. ¡Puf! Tío sanguinario, mató a su padre, comió los sueños y tiró los cochos. ¡Mi madriña! Pues que... está aquí en el pueblo, El Diablo. É que problema te has ti con que veña El Diablo. Pero se ve Montor, pero se ven El Diablo, igual inda che trae clientela, mire como tes todo. Se che mata algún da xa vida, que problema te has ti. E como está morto da xa igual, pero... Dame igual, pero eu estou mirando polo negocio, vou ir botar aceite ás bisagras das caixas que cantan máis que o pijama de Belén Esteban. Vas tomando que haya mucha gente. Disculpe, cuate, podía pillarme. No me mate, por favor, no me mate. Mata a miña irmá que está podre de cartos. No me mate a mí, por favor. Polo amor de Deus, pois claro que non, amigo. Hoxe eu aquí non veño a darlle chicharrón a ninguén. Veño por un asunto triste de familia. Permítame que me presente. Son Cienfuegos, Atilano Cienfuegos. Conozco El Diablo. Conocido en todo México como El Diablo. Pa' mí un amigo, pa' mí un Esto amigo. Esto está bueno, amigo. Sí. Acérquese, chamaco, acérquese. Quiero presentarle a un miembro muy querido de mi familia, la tía Amalia. ¿Su tía? La tía Amalia. Oh. Aquí están sus cenizas. Qué tristeza. Una tía... Pero, hombre, un respetito, caracoles, que yo quiero llevar la cosa en paz, me voy a tener que liar a tiros. Caramba, caramba, aténdaseme bien. Manu. Recoge eso. Eso es lo que llamaba. Un narcotraficante de panorama que mata en Pleiva. Pero non respeta nin a familia, matou a súa tía, Dios mío. El asunto é o seguinte. A tía Amalia pediume, por favor, que trouxera as súas cinzas a súa Galicia natal e que lle dera un enterro e un funeral como Deus manda, sen reparar en gastos. Como sen reparar en gastos? Paga absolutamente. Os cartos non van ser problema ningún. Caeu usted de pé. Caeu usted de pé no sitio... O pasar con un enterro é caro, eh?
Sí, amigos, para Emiliano Cienfuegos no hay problemas con los cuartos. 2000 euros, por ejemplo. 2000 euros. 2000 euros es una cantidad muy pequeña. Yo diría 2080. 2000. Acuerdo, acepto. Sin IVA, a meter yo IVA, o muerto ten que llevar a 21%, por lo menos. Muerto es cultura, ¿no? Está bueno, güey. ¿A cuánto sube? Pues ahora mismo en 3.500, ¿eh? Vale, no discutamos, ponemos 5.000. 5.000, no me líe. 3.500. ¿Va a querer que yo meta algún extra? Estaría bueno, ¿cómo qué? Ahí está funcionando ahora moito nos enterros e cabodanos el combo dominicano. ¡Qué bonito! Música dominicana para la tía Amelia que tanto le gustaba. Poñamos música. ¿Cuánto sube? Se venen todos 30.000 euros. ¡30.000 euros! ¡30.000 euros por un combo! ¡Por el amor de Dios! ¡Disparamos! ¡Arrebátome! Vamos a ver, 30.000 euros. Dese cuenta que es su tía Amalia. ¿Qué le deu usted de pequeño? Deulle de mamar dos peitos de cabritilla. A tía Amalia, qué menos que darle un enterro digno, ¿no? Ah, bueno, vamos a dejar el tema. Me estoy emocionando. Sea la cifra que usted dice y no discutamos más. Vale. Pancho, Pancho. No, una cosa, que había un 3 en 1. Oh. ¡Hombre! ¡Mira a J.R.! ¡Qué fabuloso! ¿Ten usted aquí un difunto? ¡Oh, qué cosa rara! ¡Un difunto en un tanatorio! ¡Oh! ¡Pero qué gilipollas! Amigo, ¿qué? Permítame que me presente. No tengo tiempo ahora, Cantinflas. ¡Date aquí el nombre! ¡Atilano! 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 ¡Atilano de Supermarket! ¡No, no, no! ¡Atilano! A ver, ¿dónde estás 3 en 1? ¡Atilano! ¡Cabrón 3 en 1! ¡Atilano mexicano! ¡Atilano mexicano! ¡No, chamas igual también que a un arco! Que... En México apreciamos moitos muertos, queremos moitos difuntos. ¡Ven un abrazo! ¡Claro, Atilano! ¡Amigo! ¡No, Nati! ¡No te conocerá! Escoita, amigo, cuando usted quiera, preséntase en Santa María de Guanajuato. E allí está en casa de Atilano para tomar un plato de frijoles. Y ahora, no falemos más. ¡Ven ese tequila! Vamos a tomar un chato aquí por el amigo. Un cuate. Vamos a la mesa, amigo. Vamos allá. Yo voy a ir meter a mano congelador por si hay que cortar algún dedo, Qué bueno estar a gusto con usted. Eso te paró en Berska, cuando me llamaba aquí. Siéntese aquí, amigo, relájese nomás. Sí, pero un tequila, las pistolas, carga su diablo. No, se me raje, yo soy el diablo, pues claro que las cargo, hermano. Pero... ¡Qué linda la chamaca, que sí! ¿Usted ha visto qué cosa? ¡Vamos, hombre! ¡Espabílenseme! ¡Que se me está derramando la tequila todo el curso! ¡Perdone, perdone! ¡Diablo, perdone! Porque acá hay un puticlub aquí al lado y te entran ahí. ¿Pero qué me está diciendo nomás? Pero ustedes que van, chamaco, ¿cómo se atreven a llamarle a mi perlita una ofensa tan grande? Me voy a liar a disparos con todo el mundo, por el amor de Dios, todo el mundo. Exijo respeto, respeto absoluto para la chamaca, porque me lo achicharro. ¿A qué es su moza? Pues claro. ¡Vinar de gilipollas aquí! Bueno, hombre. ¿Cómo está, chamaquita? Eso muy grande. Papito, es que estaba ya aburriéndome muchito. Pues claro, que estaba de negocios. Dijiste que me ibas a llevar de compritas y aún no me llevaste. Y ahora te llevo, linda. Nomás nos vamos al coche. Hey, amigo. ¿Usted? Es mir Dinamarca, usted. Bonita y elegante. Bonita, no sí? me canso de mirar para ella. No soporto ni que me la miren. No, son muy celosos. ¡Muy celoso! ¡Vámonos, chamaca! Luego volvemos y hablamos de negocios. Y ¡cuidado, que lo achicharro! Papito, espera un momentico que me tengo que ir a retocar el maquillaje. Te espero en el auto nomás, linda. No te demores. Hasta luego. Bueno, ya me encargo del enterro de su tía, ¿vale? Haré que no vi nada.
En principio, ahora no lle debía doer nada. ¡Pacho! Bicho que entró ahí una... ¡Bicho que aparatazo! ¡A la boca, camarillas! ¡Pacho! ¡Que casi vuelvo a vida, Pacho! Camarillas. La chavala del diablo. ¿De qué? Del narcotraficante, que chavala. Ni se le toca. Si mira y no se toca. Que nos acribilla, que si mete un tiro en el peito que te barre. No, 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 yo tiro es que a mí que no me meta tiros ni nada, pues yo no quiero más burato en el cuerpo que coste. Se me chea, ¿eh? Ni mirar pa' ella, ¿vale? Ni mirar pa' ella. Recuérdeme un poco que voy a guardar esto. Ni mirar pa' rubia. Ni mirar. Ah, mira pa' mí, mira pa' mí. Ni mirar pa' ella. Yo no miro. ¿Vale? Vale, vale. Recuérdeme eso ahí. Mirar, mira un ordibijo, yo no miro. ¡Pancho, estate quieto, Pancho! ¡Panchiño, ahora no! ¿Sabes darle ese meneo así a todo? ¡Ay, Dios mío, señora! Creo que se está equivocando. Nunca estuve tan segura, nunca en mi vida. Ay, pues, ahora hasta no tengo mucho tiempo, pero sábado en Santa Comba... invito a tomar algo, si quieres. Soy una mujer que no estoy acostumbrada a que me hagan esperar. Ay, bueno. Mi marido solo se dedica a dar por ahí chicharrón a todo el mundo y yo me siento sola. Mi marido da chicharrón, usted quiere otro tipo de fiambre, claro, ¿no? ¿Nos podemos hacer amigos? Podémonos hacer amigos de Facebook, si quiere. Mi maridito me está esperando ahí afuera, mas yo creo que aún tenemos tiempo de conocernos. Sí, yo creo que también lo que pasa con tiempo pasa. Y pasó y ya va, ahí va. Pues por eso hay que aprovecharlo. Sí, pero yo no sé si fijó, soy una persona muy fría. Bueno, levo 2 años metido en un congelador. No sé si está anotando Boomer Flash ahora mismo. Yo tengo el calor que usted necesita, ay, Dios, tigre. Dios, que vamos a ir, vamos, pala, ¿eh? Bueno, mira que... ¡Camarilla! Si antes, yo digo, antes te botas encima de la tía, es tonto. ¿Qué pasa? Está ahí como cantrágalo. ¡Guate, mi perlita! ¡Mi perlita! ¡Qué alegría más grande me da ver que ya conoces a mi gran amigo, el difuntito! ¡Qué bueno! Yo nomás verlo le dije, pásate por nuestra casita de Santa María de Guanajuato a tomarte unos frijoles, a meter lo que quieras, amigo. Un buen trago, lo carayo, que sea. Solo le falta hacerlo heredero, ¿eh? Todos andará. Papito, que venga cuanto antes. Ah, que sí, chamaca. Sí. Un amigo es un amigo. A ver si tengo libre ahora para la semana. Bueno, ¿sabes qué? Voy a avisar a mamá de que ya está todo absolutamente preparado, sí, para el funeral de la tía Amelia. Estaba chea de terra, tuve que tirar la novata. Nada, pero por lo resto, tranquilo. Está todo... Somos amigos. ¡Hay confianza! Si ustedes tienen algún tipo de problema, yo me los achicharro. Me los achicharro a todos, a todos. Vámonos, cariño, al cochecito. Luego hablamos el negocio. Preparen un buen funeral, porque si no, los achicharro a los dos. ¡Es una broma, cuates! ¡Qué lindos los chamacos! ¡Vamos, mi muchacha! ¡Te voy a cepillar! Camarilla, por favor, tienes todo de todo para ir a matar por la tua culpa que fas, canchada, la cara. Eu non fui. Non se dixen que era a muller do narcotraficante. Xo sei, pero foi ela. Eu que sei, igual non puido, sabes, cor meus encantos. É que eu non lle fajo nada, veñen así como as moscas, entiendes? Entonces, a ti, ¿para qué me estás contando, Camarillas? Ainda se fora a min, entendo. E pasa que eu xa vin que ela viña por min e xa eu non lle quixen dar pé. Pues yo digo una cosa, vean, por mí no sería parte del cuerpo que lle dera, seguramente.
Se vai por ti, veña. Pues pode ser, pero... Vou acabar co enterro. Límpame esa mesa, veña. Dame un paño. Veña, hombre. Deixástela toda de tequila. Isto queda pejañento. Que tal? Ai, Dios. Ai, la Virgen. No, non era por ti, eh? Hola, corazoncito. Ya me deshice de mi maridito. ¿Me estás diciendo? ¿Se oye dicho chicharrón? No. Antes tengo que encargarme de que arregle el testamento. Ah, sí, me gustan las cosas. Hay que dejarlas bien atadas y atadas. Ay, me... Uy, mamá. Ay. ¿Y tú? ¡Me cago en la vía! Dicen que era otra cosa. Yo vamos a ver cómo te explico. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Quieres que te haga algo? ¿Quieres que te haga una cosa? Va a flipar. ¿Quieres que te haga algo? ¡Claro! Va a flipar. Pues imito a José María García. ¡Ojo al dato! ¿A poco que te deis igual a esa tía? Por favor, señorita, fuera de aquí. No quiero putalladas en esta casa. ¡Fuera de aquí! ¿Qué está pasando aquí? Mi perlita, ¿qué haces tú agarrada a este señor? Esto no es lo que parece. Aparte, voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa y que no me parece mal. Su señora está un poco ligera de cascos. Botamos aquí a camarillas como un perro. Vamos a ver, amigos. Yo bien sé lo que estoy viendo. ¿Qué me están ustedes contando? ¿Me quiere hacer creer que mi mujer y el difuntito... Mi mujer nunca estaría con un difunto? Bueno, Ana Belén la va a conectarnos con Víctor Manuel y nadie protestó. No, mi chamaca. ¿Cómo va a estar mi linda palomita, mi perlita linda, con ese pedazo de carroña? Relájese. Relájese. ¿Por qué yo no quiero, eh? ¿Por qué yo no quiero? Que se fuera por ahí, estábamos a Punta Cala tomando mojitos. Está bueno, ya veo. Güey. Yo bien sé lo que vi. Aquí había tomate, cuate. Era conmigo, ah, como dices. Sí, era conmigo. No, hay que no crea. No, normal es que estuviera conmigo. Sí. Pero estaba con él. Pero él también, si él la quisiera, él no tenía problema, ¿eh? Sí, sí. No, él también lo intentó, ¿eh? Sí. Acabouse xa o conto. No. Nenita, coge la tía Amalia. Cambiamos de negocio. Vámonos, mi amor. Sí. Espérame en el auto. Antes le voy a dar chicharrón a estos dos delincuentes. ¡Prepárense! ¡Ay, santo cielo! ¡Se me nubla la vista! ¡Me voy al otro mundo cómodamente! ¡Es muy raro! ¡Patrón! Correo se jodió. ¡Oye, chicharrón ahí, eh! Bueno, ahora dije una cosa. Están los tres aquí. Y saben los tres, xogar a baralla. ¿Por qué no hacemos un trío? No, es buena idea. Bueno, podría. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! Ya no hay nada que se interponga entre nosotros. Ahora, Victoria Eugenia, ahora sí que me voy a morir.